Señores, bienvenidos al capítulo número 2 del Proyecto Al Monte. Frías, iba a ser la primera sede que recibiría a Cristian Al Monte en esta segunda parte de la temporada 2023, abriendo este nuevo capítulo. Bastante bien, creo que la carrera pasada tuvimos un buen fin de semana y nos permitió mejorar en muchos aspectos, tanto puesta a punto, en cuanto a manejo, seguir sumando kilómetros, que es lo que estamos buscando hoy de estar haciendo el Catamarquén. Bueno, oportunidad de correr con otros autos, con muchos autos de la categoría nuestra, y eso hace que nos pongan una vara alta para seguir mejorando, así que en eso estamos. El auto se le hicieron varios trabajos de mejora, así que bueno, vamos a ver cómo transcurre el fin de semana. Este es un rally también muy, muy, muy veloz, los tramos de hoy son muy, muy rápidos, la verdad que muy entretenido, a mí en particular me gusta mucho. Tuve la oportunidad de correrlo en otra carrera y quiero ver si puedo tener un poco de desquite porque la última vez justo no pude terminarla, así que creo que podemos tener un buen fin de semana. Día sábado estaba conformado por dos tramos de competencia, uno de ellos un super especial en espejo. 3, 2, 1, a los 10, va a izquierda, fondo, pues no se ve a fondo, fondo a la derecha y 30 izquierda, media, menos larga, media menos larga, vámonos, suéltalo todo, 30 no se ve a fondo, para lomo a fondo, ojo pica y vuela. Disfrutamos muchísimo el tramo, tenía mucha expectativa de volver a correrlo, a ver cuánto habíamos mejorado con respecto al año pasado, pero estamos muy cómodos, el tiempo ha sido muy bueno para nosotros, muy lógico, con respecto a los Goldtrain que hay una diferencia en cuanto a mecánica, pero es un auto más nuevo, pero vamos evolucionando y la brecha que nosotros estamos buscando achicarla con respecto a los Goldtrain, cada vez la vamos acortando y eso es el objetivo nuestro, mejorar carrera. Y la verdad estoy muy contento, quedo con ganas de correrlo de nuevo, eso decíamos hace rato con Maxi, una lástima que no se lo corra dos veces ese tramo, que la verdad que es muy, muy lindo, muy mucha adrenalina. Ahora el especial es que hay que tratar de no cometer errores y tratar de disfrutar, es lo que venimos y estamos disfrutando mucho la carrera, por suerte. Y sube a fondo con su izquierda y sube derecha 1, angosta 1.
1 agosto ahora. Y derecha media menos. Adentro, adentro. Media menos. Míralo mucho. 100. A los 100, suave izquierda, fondo. Trae de nuevo. Suave izquierda, fondo. 100 más. Izquierda, media menos. Angosta. Ojo lo interno. Media menos. Muy angosta. 70. Sube a fondo por izquierda. Vamos más. Vuelve atrás. Sube a fondo por el medio. 50 izquierda, fondo. Y 30 izquierda, 1 y medio larga. 80. Uno más larga. Atento. 80. Suave derecha, fondo. Suave derecha, fondo. Izquierda, media menos angosta. Fondo a la derecha. Izquierda media menos angosta, pueden cortar un poco. Listo, toda, para toda. Y bien, izquierda 1 y medio, se cierra y se vuelve. 1 y medio, se cierra y se vuelve. Adentro. Sale izquierda fondo. Fondo, tranquilo, no pasa nada. Y tíralo a derecha media menos, para adentro, tírate. A los 100, izquierda, suave, fondo. Fondo. Fondo hasta el final, fondo hasta el final. Lo veo fuerte, boludo. Sí, culeo lindo. Bueno, recién acabamos de correr el especial, es que estaba entretenido. Normalmente los especiales son para cometer errores porque hay mucha gente, pero estamos disfrutando, como te decía en la nota anterior, estoy disfrutando mucho el día, el lado. Creo que me tengo mucha confianza para mañana, para seguir evolucionando y andando cada vez más rápido que se pueda. Así que el auto está entero, el auto no se ve. Es impecable, así que revisar nomás y preparo para mañana. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Sí, ya pudimos concluir la asistencia del día de hoy. La verdad que muy satisfactorio el día de hoy porque los tiempos se está arrimando ya, Cristian se está arrimando a los tiempos de punta, ¿no? Terminamos a 10 segundos de Frías, que es segundo. Se va notando la mejora que se hizo en el taller de David Faisal con la motorización. La verdad que se ha puesto a punto de él, es muy favorable con el motor. Dale, Gonzalo, muchas gracias y bueno, a seguir mañana y redondear. Buen día, antes que nada. Nada, esperando lo que va a ser la segunda etapa hoy. Estamos con todas las ganas, entusiasmados. Son dos tramos bastante duros. Tenemos el primero de 12 y el segundo de 24. Creemos que se van a romper bastante. Es pura montaña y bueno, nada. Hay que jugar un factor fundamental con el tema de la goma y empezar a ver en qué posición estamos parados después del primer tramo de hoy. No, la verdad que está bastante fresco, fría siempre nos trata así. Si no es frío, es la lluvia. En este caso, bueno, estamos creo que en 4 grados. Así que nada, vamos a tratar de calentar los huesos, como se dice, y salir lo más enchufados posible. Recto a fondo y 80, baja, abrite, izquierda uno más,
más abajo, cortando poco. Vamos, 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 que no pasa nada. Sube izquierda, 1:30 tarde, se cierra un poco angosta. Vamos, que haga cierre un poco angosta. Y sube derecha a fondo. Fondo a la derecha. 30, derecha 1 menos. Esta derecha 1 menos angosta. Para izquierda 2. Prolijo el sector, la izquierda 2. 2 acá. Y sube, no se ve, de 1 por el medio. Sube, no se ve, recto de 1 por el medio. De izquierda larga 1. Prolijo es larga 1. A derecha fondo y no se ve a fondo. Fondo a la derecha y no se ve a fondo. Fondo hasta abajo. Stop. Más o menos, boludo. Sí. Sale, de izquierda, fondo, ¿verdad? 100 más. Echa media y sale, va a 2 puntos. 50, derecha, fondo. Y el no se ve frenando para 20, abrís, izquierda, 1:30 más. Corta, poco por adentro. Cambio, cambio. Correo. Vamos, vamos, vamos. Y ojo, derecha 2. Y ojo el sector acá. Prolijo acá. Izquierda 2, larga, larga. 2, larga, larga hasta atrás. Para ojo, a pata derecha 2:30. ¿Dónde se ve acá? 2:30. Con izquierda 2:30 para baja vado. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? 2:30. Baja vado y derecha a fondo entre piedras. 20, abriste para izquierda 1:30. 1:30 a la izquierda. Buscala para adentro. Derecha a fondo. Izquierda media más larga para baja angosto por el medio fondo. Toda, toda, toda. Y 60 derecha fondo, vamos toda. Fondo en la derecha y no se ve a fondo, recto. Para ojo 30, abriste derecha 1:30, puente doble. 1:30, que no te saques. Última curva, 1:30. Míralo esto. Bien, loco, ahí, adentro. Toda, 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 toda. Toda, fondo. Bien, la primera pasada, el primer tramo, arrancamos un poquito desconcentrado, estábamos bien enchufaditos, pero después en el segundo arrancamos más largo, tratamos de meterlo bien con lo que más se podía. Dentro de nosotros sabemos que no tenemos cómo correrlo los gol 3, tratando de defender el tercer puesto, que lo tenemos ahí al cuarto que Barrio Nuevo lo teníamos cerca, pues pudimos ampliar la diferencia que teníamos, así que ahora lo que queda de carrera es que seguir eso, tratando de cuidarlo al tercer escalón del podio y seguir tomando el kilómetro. Fondo a la derecha que viene. Y no se ve a fondo por el medio. El no se ve a fondo por el medio.
corta. Dos cortas ahora. Derecha a fondo. Fondo a la derecha. Y 50. Baja el lomo a fondo y frena todo. Para. Derecha, dos y medio. Ojo, te caes. Dos y medio. Ojo, te caes. Con izquierda, uno y medio. Va a cortar. Uno y medio. Me roto. ¿Se rota la caja? Sí. El palier. ¿En serio? No me digas. Sí. A ver. Julio, poner un cambio. Y se la. ¿Ah? Se pone marcha atrás. ¿Será que se roto pone el coro? Sí. Sí. Eso se roto. Sí. Bueno, va a tener que meterlo más que entre, Julio, porque estamos cruzados. ¿Tiramos más ahí? Sí. Sí, en el último especial, un poco antes de la mitad del tramo, se nos rompió el piñón y corona. Así que veníamos bien, veníamos en el poste con el tercer puesto asegurado prácticamente, ya lo habíamos defendido bien, habíamos hecho diferencia. Pero bueno, los fierros son así, ¿qué va a ser? Hay que seguir laburando, seguir esperando, buscar mejoras, seguir avanzando, que es lo que estamos haciendo hoy más que nada. Es una lástima porque teníamos el podio en el bolsillo, pero bueno, el automovilismo tiene estas cosas. Y así, nos trasladamos a la segunda sede. Chamical, fecha perteneciente al campeonato riojano, le daba la bienvenida al equipo. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Y bueno, se lo había hablado un par de veces, estaba la intención de venir a conocer, competir acá en el Rally Riojano, un rally muy numeroso, competitivo, con caminos que son muy lindos y veloces, como nos gusta a nosotros. Y ahora se dio que teníamos un impasse largo hasta la próxima fecha del Tucumano, entonces para seguir manteniendo kilómetros de carrera y seguir compitiendo y seguir mejor, buscando la mejora que es lo que queremos, nos venimos a probar. We'll be right back.
vamos con el cambio. Aguanta el metro. Bien, culiao. Loco con izquierdo nomás. Loco que viene frenando para 20. Deja el camino, izquierda 3. Devuelve. Frenalo bien. Salí armadito. Yo te ayudo. Dale. Que viva. 80, loco. Fondo por el medio. Dale, Gatillas, un poco más así. Llegue bien. Vamos adentro. 80, baja derecha, fondo por adentro. Medio, para abajo. Baja derecha, 1.5. Cambio, bien. Vamos, el cambio. Cambio, una, dale. ¿Se roto? Sí. Pone otro cambio. Se roto la segunda. ¡Qué culiao! Dale. Dale, queda. Vamos, roto, Palermo. ¿Sí? Palermo, roto. No te lo puedo creer, culiao. Terminando, gracias. ¡Culiao! Top. 5.43, culiao. Venimos como 10 mejor. ¡Qué culia, boludo! Venimos rápido, boludo. Bueno, veníamos haciendo el tercer tramo y faltando 2 kilómetros para terminar. Pensábamos que se rompió el local, llegamos tirando hasta el final. Se cortó una copa, se están solucionando, así bueno, tenemos que reenganchar mañana. Lástima, veníamos bien buscando tratar de pelear la punta de la carrera. Izquierda 1, con derecha a fondo. Listo. Tercera, todo. Vamos más. 200, derecha a fondo. Y 200, 12 de 1. Poco por izquierda. Respetalo este, 12 de 1, poco por izquierda. 1, poco por izquierda. 150, no se ve por el medio. Por abajo izquierda 1. Derecha 2. Dos a la derecha, Dos a la derecha. Fondo a la izquierda. 150. Izquierda, fondo por izquierda. Bien por izquierda, salí por el pasto. Bien. Son más rápido, loco, Julián. Sí. Dos menos, abrite, dos menos a la derecha. Ojo la cuerda nomás. 30, izquierda, dos menos. Dos menos, y abrite, para. Derecha, dos más. Dos más a la derecha. 100. Sube, derecha, media más tarde. Métale del escalón. Media más tarde. Métale del escalón, Listo, de esto toda. 200, izquierda, fondo por adentro. Más menos, con lomo por el medio y 200. El lomo encarado por el medio, listo. Este es lomo, fondo. 200, al lado no se ve, poco por derecha. Otro menos, 200, sótalo. Izquierda, 1.5, ojo salida en esta, 1.5. 80, va en tercera. Tercera, cuidado, sí. Fondo, C. Y te dije, derecha, fondo, C. Con izquierda, fondo, C. Y 70, sube izquierda, 1.5 más. Anticipar, 1.5 más, anticipar. Y por adentro, buscarlo, Busca por adentro. Vamos, fondo. 200, nos vamos al deja camino, ¿te acordás, no? Sí. Y ahí entramos al trabado. 200, derecha, suave, frenando todo. Para deja camino, derecha 2. Suave, derecha, salí abierto,
dale más, dale un gatillo más. Atento eso, va a meter angosto, verá. Abrite más. Yo te ayudo, mételo adentro. Bien, loco, izquierda 2. A los 100, izquierda 2. Pon derecha 1 menos C. La derecha que viene 1 menos C. 1 menos C. Atento, 40, izquierda 2 más. 40 abajo, izquierda 2 más. 2 más a la izquierda. 60. Vamos. Fondo a la izquierda. Izquierda, fondo. 100. Ojo, no pasarse, cruce el cable, izquierda 2 menos. 2 menos a la izquierda este, ¿eh? 2 menos. Dale. Bozo, bozo. Maestro. Cruce recto, fondo y salí por tu lado. Para. Derecha 2 más. La derecha 2 más, a los 30. Izquierda 2 más. 2 más. Transferir acá. 100. ¿Cómo? A los 100, derecha 1 y medio larga. 1 y medio larga, sale con la cantarilla angosta. 1 y medio larga. Listo, toda. La huella, la huella. 70, derecha 3, retome. Devuelve todo. Vos, vos, vos. Ah, que corrió. Pasó. Dale, dale, dale. Vamos. Fondo hasta el final, baja, fondo por el medio, fondo derecha, fondo. No. Le perdió la huella, culiao, antes de llegar. Y le tiene que haber dado otro gatillazo y para que vuelva la trompa. Sí, culiao. Pues ya me sacó muy a la izquierda. No, tiene que darle, para que vuelva. Tramos, hicimos muy buenos tiempos en general, lo ganamos los dos tramos,
y eso nos da un parámetro que nos vamos bastante bien contentos, pues más allá de no poder haber terminado peleando la carrera por la rotura de ayer, sabemos que estamos para estar adelante peleando y a donde apuntamos desde el día que comenzamos este proyecto está ahí arriba. Y llegamos a la última sede de este capítulo. Tapso nos recibía y nos daba la bienvenida una vez más al campeonato catamarqueño. Veníamos muy bien, se repasó el auto después de la última carrera de Rioja, que tuvimos muy buen fin de semana, nos faltó redondear, pero estuvimos ahí arriba peleando la carrera. Ahora estamos en Tapso, una carrera nueva para nosotros. El camino van a tener sus complicaciones, pero me gusta una carrera rápida con piso cambiante que habrá que sobre la marcha ir acomodando los garrotes. Y después de esta fecha, que nos quedaría ya una pausa hasta la última fecha del Rally Tucumán, donde estaríamos definiendo un campeonato que es muy importante para nosotros. Dormido como sale Julián. Es que me confundió Julián, ¿sabes que me quedó torcido volante también? 70, sale derecho 1 y medio, buscala por adentro. Izquierda 1 y se cierra, izquierda 2 con puente. Stop. Bien Julián. Mucho mejor ahora. Hay muchos lugares que... Está muy fiero. A ver, pero bueno. La verdad que bien, el primer tramo bien, terminamos segundo ahí cerquita de la punta, 3 segundos. El segundo salimos a atacar un poquito más y bueno, la verdad que el piso estaba bastante roto, nos fue una mala pasada, nos fuimos afuera, perdimos como 16 segundos más o menos. Así que nada, pero estamos ahí con el chico, estamos trabajando el tema de la suspensión, vamos a cambiar la puesta a punto, porque seguramente después de que pasen todo va a estar bastante roto, así que nada. Vamos a intentar a cortar la brecha para mañana estar más cerca. Uno, va. Bien, baja la tierra a fondo. Atento al buey, hermano. Fondo que sale, espera. Vamos los 700, ¿quién gana? Abre izquierda, uno y medio más. Adentro, todo. Adentro, vamos, no pasa nada, dale. Vamos. 700, vamos loco, no pierda el ritmo. Stop. Ese era el tiempo, culiao. ¿Cuánto, macho? 6-13, le bajamos el de fatiga. Va. 70, derecha de 1 y medio, por adentro. Ahora, izquierda, uno menos ahora. Ojo, salida. Ah, derecha, fondo. Fondo, ojo la salida, con izquierda fondo. Se suba. 120, suave izquierda.
Tira la mano. Vamos, Julián, vamos, Julián. Baja fondo. ¿Cuánto marcha? 8:16. Vamos, mejoró muy mucho, Julián. La verdad que lindo, lindo. Fuimos de menos a más. Cuesta mucho siempre los primeros tramos hasta que puedo llegar a entrar en un ritmo de concentración. Después se hizo un cambio de puesta a punto en el segundo rulo, mejoramos bastante. Una carrera que me gusta, tiene muchos cambios constantes en el piso, hay que estar muy atento para no cometer errores porque está muy fácil de cometer errores. Y bueno, por lo menos estamos en segundo puesto ahí. Tercero en general, y que creo que vamos a hacer una muy buena carrera. ¿Cómo se encara mañana? Igual que hoy. Estamos viendo a ver qué más podemos tocar y mejorar algo más y buscando, siempre buscándole la vuelta para poder estar más adelante posible. Buen día, probó. Tenemos cuatro tramos duros por delante. Hay que empezar de nuevo, va a estar muy suelto. Parte algunos kilómetros de lo que corrimos ayer. Así que nada, cubriendo kilómetro a kilómetro. La idea es llegar, estar ahí siempre, como estuvimos ayer. Y bueno, vamos a ver de tratar de luchar hoy tanto por la etapa como por la carrera. Cambio. Vamos firme con los cambios, ¿no? Sí, se salta uno. Embraya bien para bajar. Vamos los 600, sale con derecha a fondo. 1.5, fuera cantarilla, sale derecha a fondo y 70. Cambio. Culiao, se va a ir. Dale, el primero. Vamos, culiao, aseguremos eso. Si le pongo, culi, se salta, no sé por qué. Stop. Qué culiada, boludo. Veníamos bien, boludo. Siento, no. Izquierda, fondo, costa, izquierda. Y baja bien por izquierda. Baja por izquierda. Para lomo y derecha, uno. Dale. No pasa nada. 60, izquierda media. Está abajo. Para, puente con izquierda 2. Puente, salí prolijo allá atrás, ¿no? Izquierda 2. Salí prolijito. Derecha a fondo, larga. Dos tiempos, derecha 1.5, la última curva. Bueno. Menor. Lo bueno es rápido, creo. Thank you.
Vamos, Paco. Vamos, ¿no? Dos vueltas por tramo. Uno, va. 200, baja, fondo en tierra. Para 100, zigzag, a fondo. Baja, puta. Vamos, Julio, con los cambios, ¿no? 400. Oh, maestro, vamos a los 900. Vámonos más. Pasó tarde, ¿sabes qué pasó? Izquierdo, un y medio. Vámonos más. De 300. Esto sin dudar, 200 más. Derecha, izquierda, fondo. 400, nos vamos bien abajo. Va prendido. Es izquierda, uno menos corta. 5-3. Uno menos corta y izquierda fondo. Se roto. Para el popín y se roto. Ya estoy bien a la orilla, Carlos, que se va ahí. Sabéis que yo lo siento, no sé por qué se ve. También, no, déjalo que se salga, culero. ¿Qué se va? Sabéis que... no sé qué se fue a ver roto en el lomo ese. Yo lo venía viendo, que venía subiendo la temperatura, subiendo, pero... pues venía en 88 la termo. Eso. Lamentablemente se nos terminó faltando en el penúltimo tramo, ya faltaba poquito para terminar este, el cuarto tramo de hoy del segundo rulo, el primer tramo del segundo rulo, y bueno, se rompió el motor. Veníamos, creo que muy bien, estábamos contentos con la carrera que veníamos haciendo, con tiempo cada vez mejorando. Así que bueno, esto es así, los fierros son así, hay que seguir laburando porque estamos en el camino correcto.